El siguiente segmento es presentado por Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Promovemos las buenas prácticas agropecuarias para la producción de tus alimentos. Descubrí CASAFE. Las dificultades que ha tenido durante este año las exportaciones de carne vacuna también se están marcando en los primeros 8 meses del año en las exportaciones de carne de cerdo. Sucede que en los primeros 8 meses del año el volumen cayó un 9% y en el tercer trimestre del año la caída fue más estrepitosa, llegó hasta el 80%. Las razones de esta caída en el volumen comercializado hay que buscarlas por el lado de China, que se está recuperando justamente su producción luego del foco de peste porcina sucedido allá en el 2018 y que en los últimos meses ha generado un aumento en la producción. También hay un problema por parte de los productores chinos que están teniendo un sobrecosto en los alimentos y esto los ha obligado a tener que liquidar algunas existencias de cerdo que se han volcado al consumo y eso ha alivianado y aumentado la producción justamente del cerdo en China. Las proyecciones para Argentina para este año es que se van a exportar alrededor de 35.000 toneladas, 7.000 menos que en el año pasado, lo que significa un volumen aproximado de 85 millones de dólares, 25 millones de dólares menos que el año pasado, cuando justamente la facturación fue de 105 millones de dólares. Desde el año 2013 las exportaciones de cerdo venían creciendo todos los años en el país. Pasaron de alrededor de 4.630 toneladas a 41.345 toneladas justamente el año pasado. A nivel doméstico, si bien la faena de cerdo está disminuyendo, el consumo es su principal puntal, por lo tanto, los precios justamente del capón no se verían resentidos, teniendo en cuenta que hoy el consumo per cápita está en alrededor de 16 kilos, cuando el año pasado ya fue récord con casi 15 kilos y medio por habitante por año. ¿Qué puede suceder con las exportaciones, teniendo en cuenta que en los últimos años ha sido un negocio que ha impulsado justamente al sector de cerdo? Habrá que ver cómo China evoluciona en cuanto al consumo y a la demanda en los próximos meses. Y habrá que ver si justamente el sector del cerdo argentino puede desarrollar otros mercados, como pueden ser Singapur y Rusia.